Bienvenidos chicos a un nuevo video, a un nuevo capítulo del gameplay de Pikmin 2. No día, no, ahora ya no voy a decir un nuevo día como en Pikmin 1. ¿Por qué? Porque aquí ya no voy a separar los videos por días, sino por capítulos. Porque van a haber días que se van a extender por las cuevas específicamente, que es algo que añaden acá en el título. Y pues van a haber días que se van a extender dos capítulos, tres capítulos, hasta cinco capítulos, más que nada por las cuevas mismas. Y bueno, regresamos al Valle del Reposo para seguir explorando esa zona. Ok. Oh, y por cierto, ya que nos está volviendo a interrumpir esta desgraciada. En estos primeros días, específicamente creo que hasta el tercer día o cuarto día. Bueno, de hecho, la nave siempre nos va a interrumpir a lo largo de todo el juego. Pero lo que vienen a ser tutoriales específicos y estas burbujitas de texto van a estar más presentes en los primeros 3 o 4 días. Y bueno, sí, les digo esto por el hecho, si es que están teniendo, quienes no conozcan el juego y tengan la impresión como que, ay Dios mío, cuánto texto, pues ya va a pasar, ya va a pasar. Y en Pikmin 4 es peor. Buenos días, trabajadores. ¿Listos para otro día de fatigas por el bien de la empresa? Claro que sí, aún estamos animados para ser esclavos. Parece que los Pikmin todavía duermen dentro de su cebolla. ¡Qué holgazanes! Bruja. No me extraña que no tengan aptitudes para la supervivencia. Mira quién habla, quién se estrelló. Ok. Sacamos a todos nuestros bebitos. Bebitos. Por favor, que me salga muy bien. Hay que hablar como hembra. Bebitos. Bebitos. Bueno, en fin. A ver. Ah, ya, algo que podemos hacer es que al tener dos capitanes, pues... conciencia de tu mamá, carajo. Ok, quédate ahí tú, Louis. Ok. Perfecto. Perfecto. Y bueno, si nosotros regresamos aquí donde Louis encontró a los Pikmin rojos, podríamos encontrar unas cuantas flores más. Les ponemos dos para que no se demoren mucho. Perfecto. Y así sacamos unos cuantos más. Y bueno, en el capítulo anterior yo había mencionado de que la música era dinámica. Y bueno, ¿por qué es dinámica? Porque depende de nuestras actividades que nosotros estemos haciendo, en donde la música va a ir cambiando la instrumentación que tiene. Y va a ir y bueno, pues va a ir sonando distinto. Y es algo que la verdad que me gusta bastante de este título. Porque si bien en el Pikmin 1 pues la música cambia dependiendo si estamos con un enemigo o si es de noche o de noche o de día. Acá expande más esa dinámica, pero al mil. La música aquí cambia cuando estamos cerca a un enemigo, cuando estamos batallando con el enemigo, cuando estamos cerca de un tesoro, cuando estamos llevando el tesoro, y también cambia un poco el ritmo de la canción, pero no la melodía, dependiendo con qué capitán estemos. Si estamos con Louis sonará distinto, si estamos con Olimar sonará distinto.
Perfecto. Tenemos a nuestro pequeño escuadrón. Y podemos abrir. Ajá, esa música es cuando un enemigo está cerca. Y bueno, en el Pikmin 1, lo mejor para enfrentarnos a un enemigo era rodearlo por el popó y atacarle por las patas. Pero acá es más eficiente lanzar a los Pikmin, sobre todo porque aquí es justamente en el Pikmin 2 donde aceleraron la velocidad en la que nosotros tiramos a los Pikmin. Casi nos mata, bruja. Perfecto. Ajá, 5. Ahora ya la música regresó a su tono normal. Ahora escuchen la música de, escuchen la música, que es lo que yo quiero que ustedes se den cuenta. Y ahora cuando llevemos el tesoro. Cuando puedan llevar el tesoro. Tamar, cómo me caga el juego. Bueno, muchas gracias. Hubiera traído a Louis. A ver, vamos a hacer esto. A ver, como vuelvo a repetir, fíjense en la música y ahora va a cambiar cuando empecemos a llevar el tesoro. Cambia, cambia y hay más instrumentación y en este caso pues se escucha mucho más bonito. Pero vamos a ayudarle, vamos a sacar estos Pikmin para que más lleven el tesoro y lo hagan un poco más rápido. Y también tanto Olimar como Louis tienen una trompetita distinta. Ay, no puedo usar la trompeta si no tengo los Pikmin. Bueno, pero ya se habrán dado cuenta. Ajá. Nombre. Chatarrísima. Ajá. Y miren, parece que tiene una boca y unos bigotes. Vamos, no se queden atrás.
como son hojas, se demoran una vida en seguirnos. Ajá. Vamos, ustedes pueden. ¿Cómo lograron demoler los Timmy ese muro enorme? En grupo su fuerza es devastadora. Louis, ya te estrenó. Iba a decir, ya te estrenó. ¿Ya te entrenó Olimar en los métodos para controlar adecuadamente a los Pikmin? Ya veo que no. Olimar, estás descuidando tus deberes como superior. Te explico. Bla 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 bla. Ajá. Puedes repasar. Bla 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 bla. Ok. Ahora vamos. Ah, bueno, la trompeta. Suena distinto. Ajá. ¿Qué encontramos? El ojo de mi poto. Interesante, sale aire caliente de ese agujero que hay en el suelo. ¿Qué habrá ahí abajo? ¿Qué les pasa? No pongan esa cara de preocupación. No pasa nada, el grupo de Pikmin del líder los acompañará. Yo enviaré mi módulo de exploración. Devolveré a la cebolla a todos los Pikmin que no estén en ese grupo. Ajá. Acérquense al agujero y opriman A para saltar adentro. Ok. Y bueno, podríamos continuar, pero lastimosamente hay agua, así que no nos vemos obligados a entrar por el ojo y foto. Cueva de emergencia. Ay, chucha, corté la animación. Bueno. Cueva de emergencia, nivel 1. ¡Ay, mi amor! ¡Qué curioso! Según mis sensores térmicos, ahí adentro hace más calor que en la superficie. Los análisis indican que bajo tierra puede haber peligro, pero también tesoros. Money. Si deseas reconocer... Y es que no soy solo una nave, soy un módulo de ayuda multiusos. Con una voz hermosa que te está leyendo. Ok. Y bueno, esta vendría a ser la nueva mecánica del juego, que son las cuevas, que es una forma de extender el juego para que no solamente pues se limite en el tema de la superficie, que son los mapas principales. Y bueno, aquí en las cuevas el tiempo no pasa, no transcurre. Así que podemos demorarnos a nuestras anchas, como querramos. Spicy Ginger Ale. Emblema saciante. Y gasificante. El Ginger Ale tiene bastante gas. A ver, vamos a ver qué pasa si nosotros llevamos a... A un enemigo. Al cadáver de un enemigo hacia la nave multiusos. A ver, ¿qué sucederá? ¿Cómo se te ocurre pensar que esta bestia es un tesoro? Las bestias son incompatibles con mi circuito. Bueno, pondré tus hallazgos en la bodega. Pero no creo que tenga mucho valor. Voy a tratar de acordarme de que cada vez que la nave se le dé por querer hacer un rap, un freestyle de... Voy a tratar de hablar como Canela en Animal Crossing. Para quienes saben, ahí todos los personajes hablan con un idioma. Con la papa en la boca. Mole cítrica. Y sí. Solo espero que no venga la doctora Polo y me diga, aquí se habla español. Esta cueva se ve profunda. Mis sensores detectan terreno peligroso más adelante. Louis. Ajá. Por tu expresión parece que sí, perfecto. Entonces acércate, bla.
Okay. Nivel 2, estoy bailando sin música. Último nivel, okay. Por favor, Olimar tiene que estar al mando. Es inconcebible que un objeto tan grande lleve tanto tiempo aquí enterrado. El dibujo del exterior recuerda la superficie del planeta vista desde el espacio. A lo mejor sirve para alguna otra cosa aparte de para pagar la deuda. Pero ¿cómo vamos a llevarla? Me temo que ni siquiera 100 pigmín rojos podrían levantarlo. Y que por cierto, 100 pues es la cantidad máxima que podemos llevar. Y pues si la cantidad máxima no nos sirve, ¿qué haremos con eso? ¿Nos lo metemos al culo? ¿Cómo podemos llevar ese tesoro? Ajá. A ver qué hay por acá. ¡Alalao! Como diría mi abuela. Sorprendente, una flor que crece en una cueva. Si afuera está todo nevado. Está claro que aquí abajo hace más calor que arriba. Mira, los pigmies se ven inquietos. Parece que quieren que los lances a la flor. Okidoki. Ay, Dios mío. A ver. Okay. Ahora son de otro color. Ven, ven, Louis. Acompáñame para este descubrimiento. Increíble, un pigmín morado. Con pelo y bastante rojizo. Se ve muy fuerte y pesado. Tu informe no mencionaba nada de este tipo de pigmín, Olimar. Debe ser una especie nueva. Pigmín que mutan al caer adentro de una flor. Qué curioso. ¿Habrá más? Ya vamos a ver. Ya vamos a descubrirlo. Y bueno, les presentamos a este gordinchi hermoso, que son los pigmín morado. Y bueno, ellos tienen la fuerza para cargar objetos, que no se los digo porque ya lo van a ver. Y bueno, son los más los pigmín más fuertes del juego. Lastimosamente esto se contrarresta con el hecho de que son súper lentos. Pero sí, conforme en el siguiente capítulo ya les voy a ir mostrando los beneficios, las cositas adicionales que tienen los pigmín morados. Por ejemplo, ahorita sí les puedo mostrar porque vamos a tratar de llevar este tesoro. Y miren, no tenemos 100 pigmín, pero por alguna razón ya hay 143 que los están llevando. Y bueno, esas son de las características de los pigmín morado. ¿Y cuál es? Que a la hora de llevar un objeto tienen la fuerza de 10 pigmín. Así que es una buena forma pues de también aprovechar esta característica para poder gestionar mejor las tareas que queremos hacer a lo largo del día. Ok. Hay que apurarlos porque si no, hasta mañana. ¡Ay, miren!
Tres Pikmin agarrados de la mano. Nombre: Atlas Esférico. Dentro de esta esfera hay un dispositivo que parece un microchip, recuperando datos. Error. Logré descodificar parte de los datos, pero obtuve más mapas. Introducir esta información en la base de datos planetaria y la llamaré carta esférica. Ajá. En la pantalla del radar puedes acceder al kit de exploración oprimiendo. Ahora que tenemos estos nuevos datos, mañana deberías explorar el territorio cartografiado. Perfecto. En pocas palabras, esto nos da acceso a una nueva zona. Vamos a limpiar todo con nuestros piquis piquis. Ajá. Ay, lo escucharon, ¿no? Acá una de esas cositas que les han añadido a los Pikmin es que cantan. Cantan, de hecho. Cuando tú estás caminando con ellos, ellos cantan. Y hay un easter egg cuando tenemos 20 Pikmin de cada tipo, de todos los tipos que hay. Hay un easter egg bien bonito que cuando suceda se los voy a mencionar. Asombroso, este géiser escupe agua con una fuerza increíble. Mis sensores indican que tienen fuerza suficiente para lanzarlos hasta la superficie. Acércate y oprime A. Ok. ¿Me ves? ¿Volver a la superficie? Sí, Prilín. Tesoros recuperados. Cueva finalizada. Y cuando nosotros completamos una cueva al 100%, sale ahí 3 de 3 y una banderita roja. ¿Guardar? Sí. Valle del Repollo. Del Repollo. Lograron regresar a la superficie del planeta. Excelente decisión, caballeros. Hay que celebrar el éxito de su primera expedición subterránea. Han recogido una gran cantidad de datos que requieren un análisis pormenorizado. Esta noche enviaré un informe al presidente explicándole sus progresos. Ok. Más interrupción. Olimar y Louis, como mañana van a explorar una zona nueva, damos por terminada la jornada. ¿Qué? ¿Que quieren seguir? Imposible. Puede que no se den cuenta, pero están agotados. Se merecen un descanso. Además, tienen todo el tiempo del mundo para buscar tesoros, dando hincapié ante el hecho de que, pues, ahora no hay límite de tiempo como en Pikmin 1, que solo nos daban 30 días para acabar el juego. Acá podemos demorarnos, bueno, no sé si 500 días, pero sí sé que un montón. Las prisas no conducen a nada bueno, así que tómenselo con calma. Okidoki. ¡Ay, mira cómo se buguean! Perfecto. Informe del día. Fondos conseguidos. Ok. Perfecto. Mensaje. Poco a poco, Limar, no se precipite y no se preocupe por mí. Al fin de cuentas, la deuda es con préstamos o cotate. Además, ya no tenemos nada que perder. Ok. La perra exigente está un poco más sumisa, más tranquila.
Esa música, ese efecto sale cuando descubrimos una nueva zona en el mapa. Y bueno, sí, chicos, ya en el siguiente capítulo iremos a la nueva zona que hemos descubierto, que es el Bosque de Despertar. Así que sí, no se olviden, chicos, como siempre, de dejar me gusta, de reaccionar, de comentar y de compartir para que más gente llegue a este gameplay y al contenido del canal en general. Muchas gracias.